Acción Cultural Popular, para decirlo en una frase, es una organización que actualmente, a través de escuelas digitales campesinas, tiene una apuesta decisiva por la promoción del liderazgo campesino y por la reducción de la brecha digital. Escuelas Digitales Campesinas es como la continuación de Escuelas Radiofónicas, es como la hija de Escuelas Radiofónicas, ¿sí? Yo creo que hablar de escuelas radiofónicas para hablar de Escuelas Digitales Campesinas. En estos momentos, la cocina sana. Tengo una amiga que amo demasiado, es una cocinera del Pacífico, Elsie Mendoza. Dice, la cocina sana el alma, la comida sana. Y en este momento debemos aprender que, ya que estamos en familia, que cualquier cosa que nosotros pongamos en nuestra mesa, recordemos, hablemos, o sanemos todas las heridas que tengamos, porque es el momento que Dios puso para todos. La verdad nadie te olvida, porque ya te has convertido en guardianes de la vida. Para educación rural no podemos olvidar esa imagen que yo estampo a la maestra que enseña a los muchachos del campo. ¿Cómo hemos ido tejiendo las historias, los territorios? ¿Por qué es importante tejer? Claro que sí, es una pregunta bastante extensa realmente, es un tema mágico, es un tema de creencia, de ancestral, que nos preparan desde que somos niñas para realizar todo este tema del tejido, que además jugamos con una cantidad de colores al lado, muchas afortunadamente, de todas esas playas y esos colores que nos irradian, inspirarnos en jugar para crear, para hacer todas estas creaciones. Realmente no tenemos una paleta de colores y decimos, sino que nos inspiramos en la playa, en los flamencos rosados, en todo lo que tenemos en nuestro departamento de La Guajira. Que si bien es cierto, queremos enamorar a todo el país, a todo el mundo, que visiten y que hagan parte de nuestra hermosa cultura.